Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Pásame un Libro. En esta ocasión, la recomendación de la semana es un libro que a mí me gusta mucho para introducir un tema que es además muy interesante, que es el de las geometrías neoclidianas. Decir geometrías en las que se valen todos los postulados, los primeros cuatro postulados euclidianos, pero el quinto postulado que tiene que ver con la existencia de una única recta paralela en un punto, por un punto externo a una recta, no se va a cumplir, ¿no? Entonces, como es un postulado de existe y es único, entonces hay dos formas de negarlo, digamos, ¿no? De que no se cumpla. Una de ellas es que exista más de una paralela por un punto dado, y la otra es que no exista ninguna paralela, ¿no? Entonces este tipo de geometrías propuestas por gente como Gauss, Lobachevsky, y que se trabajaron mucho por gente como Poincaré o Klein, casi no da tiempo de hablar de ello en un curso básico de matemáticas, y para cuando ya hay tiempo de hablar de esto ya hay un montón de estudiantes que encaminándose hacia otras áreas de estudio de las matemáticas o incluso de la ciencia, pues ya no voltean a ver la parte de geometría de geometría neoclidiana, ¿no? Además, este libro que vamos a ver, que es Invitación a las Geometrías Neoclidianas, de Ana Irene Ramírez Galarza y Guillermo Sienra, tiene un significado importante para mí, porque cuando yo empecé a trabajar, con quien empecé a trabajar fue con Ana Irene Ramírez Galarza. Ana Irene tiene al menos tres textos de nivel universitario escritos para las prensas de ciencias, la editora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Uno es La Invitación a las Geometrías Neoclidianas. Otro es el curso de Geometría Analítica. Y el otro es Introducción a la Geometría Avanzada. Geometría Analítica e Introducción a la Geometría Avanzada están pensados como dos textos que sirven para tres cursos semestrales. Pero este de Geometría Neoclidiana no es un libro de texto. Aunque tiene una estructura parecida a los libros de texto, no está pensado como para dar un curso, sino justamente para ser no tanto de nivel divulgativo, pero sí para hacer una introducción leída. No siguiendo con ejercicios y demás, pero una introducción leída hacia algunos de los resultados importantes en estas geometrías no euclidianas, ¿no? Entonces,
En algún otro momento hablaremos de los otros dos libros, pero hoy quiero hablar de este que se puede leer casi sin demasiados conocimientos extras, que puede ser un buen complemento para un curso decente de geometría analítica y desde luego un puente hacia el estudio formal de este tipo de geometrías, ¿no? Que pues requiere de ciertos conocimientos de geometría diferencial y de variable compleja, ¿no? El estudio ya formal de estas geometrías no euclidianas. Pero en el libro no necesitamos nada más que nuestra curiosidad. Entonces, vámonos al libro y seguimos platicando un poco sobre el contenido de este libro, ¿no? Entonces, esta es la portada, ¿no? Reeditado últimamente, pero esta era la portada original, ¿no? Entonces, este es un libro que hay una reimpresión muy reciente, pero ya no hay reediciones, ¿no? Esto, la primera edición es del año 2000, es con este libro que ciclo de tres libros de geometría, ¿no? Para completar esta parte del conocimiento para estudiantes universitarios, ¿no? Me parece que tiene un libro más, pero ese está editado en el instituto. Pero bueno, hablemos de este. Y bueno, tiene varias reimpresiones y la última fue en el 2015. Ojalá que pronto haya una nueva reimpresión de este libro, ¿no? Entonces, son 5 partes más más varios apéndices, ¿no? En la primera parte, en el primer capítulo, se habla sobre los postulados euclidianos, un poco sobre algunas de las formas en las que se intentó probar el quinto postulado. Ahorita platicamos un poco de eso. Y finalmente, algunas observaciones sobre cómo estaban escritos los elementos y cómo los leemos con la óptica de la geometría actual, ya con lentes kleinianos y demás. Hablando entonces en términos de grupos de transformaciones, ¿no? Hay un paso intermedio entre la geometría elíptica y la geometría analítica, que es hablar sobre el dibujo de perspectiva y la geometría asociada a ese dibujo de perspectiva, que es la geometría afín. Y bueno, en el capítulo 2 se habla sobre el dibujo de perspectiva en el arte, ¿no? Y las discusiones filosóficas al respecto de los puntos de fuga, o bien como los conocemos ahora, los puntos al infinito. Y toda esa discusión pues abre un poco el tema de la geometría proyectiva y la geometría elíptica como un caso especial con una métrica muy particular de la geometría proyectiva. Entonces se habla en el capítulo 3 de una de las contradicciones al quinto postulado, que es que más de una paralela pasen por el mismo punto. Cuando hablamos de eso, hablamos de puntos de fuga y la geometría asociada a tener todos los puntos de fuga posibles, pues es la geometría proyectiva. Se habla un poco sobre
el plano proyectivo y luego la construcción a partir de las consideraciones proyectivas del plano elíptico se llama, que es donde vamos a tener esta geometría. Luego se habla un poco sobre la geometría hiperbólica, un poco de historia de cómo se fue construyendo los resultados de esta geometría en la que no hay líneas paralelas. Y algunos modelos del plano hiperbólico y algunos resultados, ¿no? Al final hay una discusión interesante sobre grupos kleinianos, superficies de Riemann y algunas cuestiones sobre fractales, ¿no? De conjuntos de Fatou y ese tipo de cosas. Y cierra con una serie de apéndices que terminan de redondear después de una primera lectura todo lo que viene en el libro, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la geometría euclidiana, pues vienen varios observaciones que pues uno puede tener en la mente todavía de las clases de geometría de bachillerato, por ejemplo, ¿no? Se habla sobre el concepto de simetría. Y vienen ejemplos de objetos simétricos en algún sentido. Y luego vienen una explicación de qué contenía este libro famoso de los elementos, escrito presumiblemente por Euclides. Y que contenía en el primer libro. Unas cosas que le llama nociones comunes, unas cosas que les llama definiciones y los postulados, ¿no? Los postulados es lo que actualmente llamaríamos axiomas, ¿no? Es decir, son cosas que no puedes demostrar y son cosas básicas que vas a usar para demostrar todo lo demás, ¿no? Para ver que todo lo demás es verdadero en el sentido lógico. Entonces son 5 los postulados que propone Euclides. Los primeros 4 son muy sencillos, ¿no? Es posible trazar una recta siempre que tengas 2 puntos. Es posible un segmento de recta extenderlo indefinidamente. Es posible, dado un punto y una distancia, trazar una circunferencia que tenga su centro en ese punto y el radio del tamaño de la medida que se tomó, y que todos los ángulos rectos son iguales, ¿no? El 5º postulado dice: si en una recta que corta a otras 2 forma del mismo lado ángulos interiores que suman menos de 2 ángulos rectos, al prolongar indefinidamente ambas rectas, éstas se cortan del lado en que los ángulos interiores suman menos de 2 ángulos rectos. Pues incluso el estilo con el que está escrito es bien diferente de los otros 4. Lo que ocurrió en su momento es que se sospechaba que realmente el 5º postulado podía ser que fuera una proposición originalmente, pero que Euclides no encontró la forma de demostrarla. Entonces se buscaron formas equivalentes de decir lo que decía el 5º postulado y tratar de dar una prueba matemática de ese hecho, ¿no? Y entonces tenemos estas diferentes equivalencias. Y la más famosa pues es el axioma de Playfair, que lo que te dice es que si tienes una recta y un punto externo a esa recta, un punto que no pertenece a esa recta, siempre hay una recta paralela única por ese punto, y no hay más, ¿no?
Entonces, ese es el postulado como es una de las equivalencias favoritas, ¿no? Del quinto postulado. La existencia y unicidad de una línea, de una recta paralela a otra, ¿no? Y ese es el que se va a tomar para decir, pues hay dos, esencialmente dos formas de negar el quinto postulado, o niegas la existencia o niegas la unicidad, ¿no? Ok. Pero hubo otras equivalencias. Esta de Playfair es más o menos de el siglo, la segunda, no, de principios del siglo XVII, XIX, perdón, de principios del siglo XIX. Pero este problema lo viene persiguiendo los matemáticos, este problema de tratar de demostrar el quinto postulado, lo persiguieron los matemáticos desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Y algunas de las equivalencias son, por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo, los ángulos internos, ¿no? Forman dos ángulos rectos, ¿no? Que la suma de los ángulos internos es 180. Y eso es equivalente al quinto postulado, ¿no? Es una equivalencia más o menos trivial. La otra es que existen triángulos semejantes que no son congruentes, ¿no? Que existen rectas que son equidistantes. Es decir, que para cada punto que te agarres en ambas rectas, la distancia entre dos puntos siempre va a ser la misma, ¿no? Cualesquiera. Y bueno, estas son solo cuatro, hay otras equivalencias, ¿no? Desde los años 1600 al menos hay el registro de gente que trató de probar el quinto postulado y nada más, ¿no? Hay algunos intentos que son interesantes, pero bueno, son interesantes justamente porque no lo logran y al no lograrlo, pero intentarlo con mucho ahínco. Pues mostraron un montón de cosas que hoy damos como resultados de la geometría euclidiana, ¿no? Pero bueno, entonces aquí habla un poco sobre los elementos vistos desde la óptica kleiniana más moderna, ¿no? Se habla ahí sobre geodesia, círculos máximos, ¿no? Cosas que ya fueron desarrollándose posteriormente. Y luego hablamos sobre transformaciones, ¿no? Y sobre todo de esta parte de cómo Félix Klein veía el estudio de la geometría, que es este rollo de geometría es el estudio de invariantes bajo un grupo de transformaciones, ¿no? Habla un poquito sobre transformaciones. ¿Qué es lo que nos interesa de las transformaciones? Es que forman grupos. ¿Qué significa tener un grupo, ¿no? En un lenguaje bastante sencillo, ¿no? Luego viene toda esta discusión sobre la pintura renacentista y los puntos al infinito, las reglas de la perspectiva. ¿Cuál es la forma adecuada de dibujar una caja cuadrada o una casita, ¿no? ¿No? Algunos ejemplos de dibujos con perspectiva, unos demás, ¿no? Que no son renacentistas, pero bueno. Ok, entonces. ¿Cuáles son los hechos matemáticos importantes del dibujo de perspectiva? Pues que existen los puntos de fuga y que los puntos de fuga forman todos una línea que está en el horizonte y que nosotros le vamos a llamar la línea al infinito, la recta al infinito, ¿no? Entonces tenemos una discusión sobre configuraciones afines y transformaciones afines, ¿no? Ok. Secciones cónicas y demás, ¿no?
Luego van a hablar de la geometría de la esfera, ¿no? Un poco de la geometría diferencial intrínseca de la esfera. Algunas consideraciones históricas sobre la geometría diferencial y pues algunos hechos de la geometría de la esfera, ¿no? Algunos resultados que Gauss dejó sobre la geometría de la esfera, toda la discusión sobre la curvatura, los puntos umbílicos o superficies de puros puntos umbílicos, etcétera, ¿no? Entonces habla luego de geometría proyectiva y dónde ocurre esa geometría proyectiva, que es el plano proyectivo real, y orientabilidad, ¿no? Porque luego va a decir, así como estamos planteando el plano proyectivo, pues es una superficie que no es orientable, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la banda de Möbius y luego ya la discusión de por qué el plano proyectivo real no es una superficie orientable, ¿no? Que contiene una región que es completamente equivalente a una banda de Möbius. Y luego el plano elíptico como un caso especial del plano proyectivo, ¿no? Es la esfera con una forma de medir, ¿no? Ok. Y luego, pues remarca, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el plano euclidiano y el plano elíptico, ¿no? Entonces, argumenta por qué los primeros cuatro postulados se valen y en qué sentido en el plano elíptico. Y luego, pues, qué pasa con el quinto postulado y cuáles son los resultados de considerar esa geometría, ¿no? Luego viene la geometría hiperbólica, un poco una discusión o una revisión histórica de su desarrollo, ¿no? Empezando por Barrow, Leibniz, David Hume, todos los que le quisieron meter el colmillo a tratar de probar el quinto postulado, pero nada más no se dejaba. Y finalmente se habla de Girolamo Sacchetti. Sacchetti hizo un montón de desarrollos suponiendo que no se valía el postulado de Playfair. Él esperaba llegar a una contradicción evidente y lo que hizo fue forzar una contradicción de la forma más extraña posible, ya una vez que tenía un montón de resultados hechos que no veía llegar la contradicción, dice algo así como y esto claramente debe ser una contradicción porque Dios no lo querría de otra forma, ¿no? Entonces, Sacchetti, un poco en contra de su propia voluntad, es uno de los primeros desarrolladores de los resultados de esta geometría, ¿no? De descubridores de los resultados de esta geometría. Y Gauss es otro al que se le atribuye, porque sí se encontraron algunos manuscritos con resultados de esta geometría, sin embargo, se negó todo el tiempo a publicar esos resultados. Le parecía que no iban a, más allá de no ser aceptados como válidos, pues le iba a costar un poco su reputación como gran matemático, ¿no?
Pues a mí no me gusta ponerlo como uno de los precursores porque pues, no se atrevió a hacerlo. Sin embargo, bueno, ahí está Gauss. Y los dos que son bien importantes son Janusz Wolyai y Nikolai Lobachevsky. Wolyai, un húngaro que descubrió un trabajo que había hecho, una memoria que había hecho su padre acerca de esta negación del quinto postulado, un tratado sobre paralelismo de rectas, y se da cuenta de que es completamente consistente, o que suena completamente consistente, y le plantea a su padre publicar la memoria. Y lo que hace es, su padre es mostrarle una carta que él le había escrito a Gauss, porque eran conocidos, quizás, ahí sí no recuerdo, quizás eran hasta amigos, cercanos. Entonces Gauss le contesta algo así como, sí, yo conozco todos esos resultados, los tengo escritos, pero no los voy a publicar y yo te recomiendo que no los publiques, ¿no? Entonces eso desanima al padre de Janusz, que se llamaba Farkas Wolyai. Y Wolyai trata de desanimar a su hijo y el hijo antes de desanimarse lo que hace es publicar la memoria en dos pedazos, digamos, la primera parte es lo que él escribe, lo que él desarrolla y publica como apéndice lo que ya había escrito su papá, ¿no? Entonces, un poco él tratando de reivindicar el trabajo del papá, amarrándose bien todo el coraje, ¿no? Lobachevsky, más o menos en la misma época, hace un desarrollo muy parecido, ¿no? De estos resultados. Lobachevsky fue un ruso que vivió en la primera mitad del siglo XIX, y que pues, hizo su propia versión de esta geometría, ¿no? El trabajo de Lobachevsky no se conocía mucho, no se conoció mucho hasta algunos años después en, digamos, en el mundo matemático occidental, ¿no? Pero bueno, Wolyai y Lobachevsky son los impulsores de esta geometría, ¿no? Ok. Entonces luego vienen algunos resultados de la geometría hiperbólica. Luego habla sobre los espacios en los que se puede jugar a la geometría hiperbólica, que son la pseudoesfera, que tiene ahí un problema con las geodésicas. El disco, que es un modelo de Poincaré. Hay un modelo que hizo Klein, que es un hiperboloide de dos mantos bajo una relación de equivalencia, ¿no? Y luego tenemos los modelos de Poincaré y habla aquí un poco sobre las transformaciones de Möbius, como las transformaciones adecuadas de esta geometría, ¿no? Entonces tenemos los dos modelos de Poincaré, que son el disco y el semiplano. Acá está el semiplano. Un poco cómo se construyen y cómo o en qué sentido son equivalentes, ¿no? Luego, una comparación de qué pasa en la geometría hiperbólica y en lo que sabíamos de la geometría euclidiana, ¿no? Y aquí están algunos resultados de la geometría hiperbólica, ¿no? Y luego en el último capítulo se habla sobre grupos kleinianos, que son isometrías
asociadas a ciertos conjuntos, ¿no? Entonces se habla sobre transformaciones de medios y conjuntos límite. ¿Qué pasa en el disco de Poincaré si agarramos rectas de esa forma y las vamos, ¿cómo se dice esto? Reflejando unas en otras. Y luego habla sobre superficies de Riemann, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso que se acaba de hacer? Los grupos de isometrías en el disco con las superficies de Riemann, ¿no? Una discusión un poquito más general de qué es una superficie de Riemann o qué se quiere decir cuando se habla de superficie de Riemann, y luego se va hacia fractales, que son conjuntos límite de ciertos subgrupos de transformaciones de Möbius, ¿no? Que son los grupos de Klein, los grupos de Fuchs, ¿no? Ahí están. Y luego, esto es todavía sobre superficies de Riemann, y pues nos da algunas fuentes más recientes sobre dinámica de funciones racionales. Y caos en sistemas dinámicos, ¿no? Que es este libro de Devaney que lo menciona, ¿no? Este es un conjunto de Julia de una familia, de una función de la familia Z va en Z cuadrada, y ahí tenemos varias ilustraciones de conjuntos de Julia. Tenemos teselaciones hiperbólicas, ¿no? Y demás. Ok. En los apéndices vienen las demostraciones de las equivalencias que se dieron del quinto postulado entre sí. Tenemos una discusión ya un poquito más formal sobre transformaciones rígidas. Esto sobre la ley de senos y la razón doble bajo proyecciones. Una discusión sobre transformaciones afines. Uno de los resultados de Zaccheri. Este es finitud de las rectas, si es válida la negación digámosle elíptica. Las ecuaciones geodésicas, ¿no? que son estas, las geodésicas son las curvas que minimizan la distancia. El teorema de Gauss, o el teorema Egregium, que se le llama. Las transformaciones proyectivas. Una discusión de triángulos elípticos. Números complejos y su interpretación geométrica, transformaciones de Möbius y finalmente el conjunto de Cantor, ¿no? Viene una bibliografía ahí bastante extensa que se puede revisar. Y bueno, este es el libro que les quería recomendar. Es un libro en el que no necesitan demasiadas matemáticas. Por eso toda la matemática viene hasta el apéndice. Es un libro que es de mucho deleite de leer. Yo se lo recomiendo mucho. Y bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. Échenle un ojo al libro y yo les echo otro libro.